Cuando estamos analizando los resultados de una empresa, regularmente nos enfocamos en el crecimiento de las ventas con respecto a los periodos anteriores, pero perdemos de vista que este crecimiento puede estar afectado por otras inversiones como un mayor número de tiendas o un aumento en los inventarios, lo cual no siempre puede ser lo más rentable para la salud financiera de la organización. En los negocios de venta minorista o retail, el inventario suele representar más del 50% de los activos y por eso toma especial importancia evaluar qué tan productivo está siendo el uso de esos inventarios. Hoy te explico cómo analizarlo. Quédate para saber más. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño, KPIs. Episodio número 5. El GMROI, margen bruto de retorno de la inversión en inventarios. Este indicador se empezó a utilizar hace ya varios años por las grandes cadenas de negocios de venta al detalle. Es una herramienta muy útil para administrar el inventario y saber qué tan rentable está siendo el uso del mismo. Su cálculo es muy simple, pero nos da mucha información cuando empezamos a interpretarlo. GMROI no es más que dividir el margen bruto de las ventas entre el inventario promedio a valor de costo. Ambos valores deben estar anualizados, es decir, el margen de las ventas de 12 meses y el inventario promedio de 12 meses. El valor mínimo que uno esperaría obtener es 1, porque equivale a decir que por un dólar invertido en inventario está retornando un dólar en un año, que en términos financieros equivale a decir que al menos no estamos perdiendo dinero con la inversión. Obviamente, todo negocio espera una rentabilidad positiva, por lo que deberíamos buscar obtener valores mayores a 1. Supongamos que tenemos un margen bruto anual en dólares de 250 mil dólares. Y el valor promedio del inventario es de 200 mil dólares en un año. Entonces, el GMROI calculado nos daría 1.25. Como dije antes, este es un indicador utilizado por minoristas o distribuidores para evaluar el inventario. Los fabricantes, por su lado, también suelen usarlo a veces, pero con menos frecuencia. La razón es que ellos tienden a tener más dificultades para prorratear el uso de las materias primas con los productos terminados, ya que el inventario de materias primas se puede utilizar en varios productos diferentes. Para un minorista, revendedor o distribuidor, sin embargo, es más sencillo usarlo porque fácilmente puede conectar el costo de compra del inventario y el margen bruto de cada SKU. Una regla general para las tiendas minoristas es tener un GMROI de 3.2 o mayor. Es muy recomendable acompañar el cálculo del GMROI con otros indicadores para tener un panorama completo de la situación. Por ejemplo, las ventas, el margen, el porcentaje de margen bruto, la rotación de inventario o el inventario al costo. A partir del porcentaje del margen y de la rotación, al comparar categorías de productos, podemos identificar si un bajo valor de GMROI proviene de un margen muy bajo, menor que otros, y por ende buscar cómo mejorar el margen en ese producto. O una rotación de inventario baja que podría indicar que existe un exceso de inventario en proporción a la velocidad a la que se está vendiendo ese producto. En esta plantilla de Excel que te dejaré en la descripción del video, desarrollé un ejemplo de cómo se comportarían las ventas de una empresa a lo largo de un año. En esta tabla estoy colocando los meses de enero a diciembre. Acá tenemos las ventas por mes, el costo de esas ventas, y luego aquí tenemos calculado el margen restando las ventas menos el costo. Este es el margen bruto, el porcentaje de margen bruto obtenido en las ventas, que es dividir el margen entre las ventas realizadas. En este caso nos da un 50% de margen. Vendimos 2.300 en el mes de enero con un costo de 1.150, margen de 1.150, y tenemos una utilidad bruta de 50%. Y luego en esta columna tenemos el inventario que tuvimos cada mes de productos en el,
en esa tienda. Aquí al final tenemos totalizado las ventas, el costo, el margen de todo el año, el margen final de ese año, que es otra vez dividir el margen entre las ventas, y aquí tenemos el inventario promedio del año. Tuvimos un promedio de $7,663 de inventario durante cada mes del año. Y finalmente acá abajo tengo el cálculo del GMROI, que como dijimos es no más que dividir el margen total del año entre el total, el promedio de los 12 meses de inventario. En este caso tuvimos un GMROI de 2.16, y aproveché también para calcular la rotación de inventario. La rotación, recordemos que es dividir el costo de las ventas, es decir, las ventas de los 12 meses, pero a costo, dividido entre el inventario promedio también de 12 meses. Tuvimos una rotación de inventario de 2.44. El valor del GMROI puede utilizarse también para comparar diferentes puntos de venta, teniendo el cuidado de tomar solo el margen bruto e inventario que corresponde a cada punto de venta. Y sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estaríamos obviando el inventario de la bodega o el centro de distribución. O bien podemos repartirlo proporcionalmente en base a las ventas de cada sucursal o a las líneas de inventario atendidas para cada sucursal por el centro de distribución. También es muy útil calcular el GMROI por departamentos, categorías o por familias de producto. En la plantilla de Excel que elaboré, hay una tabla con 7 categorías de productos y las grafiqué con un gráfico de dispersión de burbujas. Puedes verlo acá en la pestaña número 2. Aquí tenemos el cuadro con las 7 categorías, las clasifiqué de la A a la G. Igual podrían ser también tiendas, recuerda, pueden ser categorías de producto o pueden ser tiendas, en este caso digamos que son categorías. Y tenemos la misma tabla anterior, solo que ya los totales de ventas en el año para cada categoría: ventas, costo, margen, porcentaje de margen bruto e inventario promedio de 12 meses que tuvimos para esta categoría. Y luego en cada línea, para cada categoría, tengo calculado el GMROI y la rotación de inventario. Y en la gráfica, en el eje de las X, tenemos el valor del GMROI para cada categoría. En el eje de las Y tenemos el valor de las ventas. El tamaño de la burbuja significa la cantidad de inventario que mantuvimos en promedio durante el año para cada una de esas categorías. Aquí tenemos que hacer un análisis de categoría por categoría. Por ejemplo, el valor más alto de GMROI en esta tabla corresponde a la categoría G. Sin embargo, si vemos, es la categoría que tuvo menos ventas en el año. Aquí podríamos ya entrar a hacer un análisis. Podemos ver que en efecto tuvo una alta rotación, pero es una categoría que tuvo un margen muy bajo. Probablemente es un producto que se vende muy poco y que es algún tipo de relleno o se utiliza para algún combo y que los estamos dando como parte de ese combo con un margen más bajo. Ahí es donde entraría el análisis. Y luego tenemos otras categorías, como por ejemplo la categoría D, que es la que tuvo más ventas anuales, tiene un GMROI, pues el tercero más alto de la categoría, y veamos su rotación está en 3.7. Este es un producto que nos está dejando un buen GMROI. El margen no es el más alto de todos, pero el volumen de ventas seguramente nos está dejando un buen retorno de la inversión. Acá es donde tú tienes que hacer el análisis de cada una de las categorías, ver en dónde está ubicada. Por ejemplo, la categoría F tiene un GMROI muy bajo, su rotación tampoco es de las más altas, su margen es razonable, 42%, y tiene un volumen de ventas pues también algo razonable también. Podríamos analizar cómo podemos hacer para hacer que esta categoría tenga un mejor GMROI y una mejor rotación. Aquí es donde entra el análisis que tenemos que hacer. La situación deseada es poder mover todos los productos tanto hacia la derecha como a la parte superior de la gráfica. El GMROI nos ayuda a tomar decisiones de inversión considerando los retornos que se están obteniendo en cada producto o cada categoría de productos.
En conclusión, lo que se debe buscar con este indicador es conseguir un balance, porque puedes incrementar el valor a través de acelerar la rotación del inventario, pero cuidando de no hacerlo a través de una muy agresiva disminución de precios o liquidación de productos que disminuiría el margen. De igual forma, un aumento en la rotación de inventario a través de disminuir el mismo podría poner en riesgo el servicio al cliente, impidiendo cubrir la demanda o incluso tener quiebres de inventario en periodos de demanda pico, impactando la satisfacción del consumidor. ¿Qué opinas sobre el uso de este indicador? ¿Ya lo usan en tu organización? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no debes olvidar presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.